E para distinguir as iniciativas innovadoras, a patronal conservera celebrou tamén a segunda edición dos Tuna Awards. A empresa galega Marine Instruments alzouse co premio na categoría Revolución 4.0. O deseño dun avión non tripulado permite a identificación de bancos de atún e axuda nas operacións de captura de forma máis eficaz. Son como hoyos capaces de localizar bancos de atún en alta mar. Están instalados nun dron que busca capturas máis eficaces. Unha visión nítida do que acontece a 20 millas de distancia. Lo que hacemos es que la cámara busque aquello que los patrones consideran indicativo de que haya atún debajo. Pues hay veces que son espumas, otras veces se ven manchas o incluso pájaros, que generalmente nosotros nos guiamos por los pájaros. Caracterízase pola súa lixeireza, apenas 4 kilos, e é solar, cunhas 10 horas de autonomía. Nesta empresa de Nigrán en Pontevedra deseñouse todo de principio a fin, incluso un enlace propio de comunicación entre a estación base e o avión. Tenemos unas frecuencias escogidas y tenemos la manera, pues, tanto de enviar comandos y recibir comandos como de mandar vídeo en tiempo real desde el avión hasta nuestro sistema de control. Al usuario final lo que le interesa es extraer la mayor información posible. Cuanto más pueda haber y mejor calidad, pues muchísimo mejor. Os datos recibidos permiten unha toma de decisións máis certeira, respetuosa co medio ambiente, ao mesmo tempo que se practica o aforro de custos. La propulsión del dron es eléctrica, no consume. En cambio, un barco, pues desplazarlo una hora, puede consumir del orden de 1000 litros de combustible, ¿no? Esta empresa galega dedicouse sempre ás boias satelitais de pesca de atún. O seu departamento de I+D empregou os últimos 7 anos para desenvolver esta idea de dron e conseguir un modelo definitivo. Va a permitir pescar especímenes de mayor interés económico, suelen ser más de mayor tamaño, más adultos, con menos pesca incidental, y que va a ser un complemento tecnológico a la pesca tal y como la están realizando hoy. A ferramenta xerou xa moitas expectativas, incluso fora do sector, o comprobar que é útil tamén para a detección de plásticos no mar.